Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Master y bueno, como podéis ver, estamos aquí en el menú de Apex Legends, ¿vale? El free to play de los creadores de Titanfall. He jugado bastante, unas cuantas partidas al juego y he de decir que me gusta bastante, ¿vale? El juego es un juego en el que son 60 jugadores por partida, ¿vale? Pero siempre se juegan escuadrones de 3, siempre tienes dos compañeros, ¿vale? Estos son los campeones, que cada uno tiene un rol más o menos asignado. Y otra cosa que me gusta mucho es que cada uno de ellos tiene tres habilidades, ¿vale? Que me recuerda mucho, por ejemplo, a Overwatch. Todos tienen una pasiva, una Q con un cooldown más o menos reducido y luego tienen la Z que es su definitiva, ¿vale? Con un cooldown ya más grande, ¿vale? Que llamarlo de usted ya el cooldown. Y luego pues tenemos skin, lo típico, ¿no? De armas, de... Lo típico, ¿vale? Que todo esto te cae subiendo de nivel, te caen cofres y con esos cofres te caen tanto los skins estos de los personajes como los de las armas. Y bueno, lo mejor será que lo veamos echando en una partida. No soy muy bueno jugando, ¿vale? No esperéis ver ningún pro. De hecho, todavía no gané ninguna partida. He quedado un par de veces segundo con mi escuadrón, un par de veces tercero, y ya pues cuarto, quinto alguna vez, y bueno, y lo típico, hay veces que me han matado, ¿sabes? Y he quedado, y hemos sido el primero o el segundo escuadrón en morir, ¿vale? Hay veces que me han matado y ni siquiera me han dado tiempo para coger una pistola. Como veis, somos tres jugadores, ¿vale? De nuestro escuadrón. Soy el tercero en elegir y además soy el líder del escuadrón, ¿vale? Yo decido dónde se salta. También puedo, pues, delegar en uno de mis compañeros de escuadrón y que sean ellos el líder. Uf, ese de esa domina, 132 eliminaciones, madre mía. Se ha jugado ya bastante, ¿eh? Yo soy el líder, ¿vale? Entonces yo digo dónde saltamos, ¿vale? Y los demás me pueden sugerir. Me sugieren ahí. Venga, vale, vamos ahí. Da igual. Y hay que coger armas cuanto antes mejor. Antes de que venga un gracioso y te destroce, ¿vale? Y tú no hayas podido coger ni un arma siquiera. Me ha pasado, pero muchas veces, ¿eh? Vale, mochila de nivel 2, genial. Vamos a hacer un escáner, ¿vale? A ver si hay enemigo cerca. Parece que en el momento hemos tenido un poco de suerte al caer. Está desvalijado aquí. Vale, genial. Frag out.
Deberíamos de volver a jugar por aquí, ¿vale? Esto es un rico, ¿vale? Me pueden matar a hacer la cinemática esta absurda. Pero no sé, queda guay. Rápido, a la prisa, ¿vale? Cojo su tarjeta por si luego tengo la oportunidad de revivirla. Sigo llevando la pistolita. Pero bueno. ¿Qué? ¿Nos movemos? Esa es su habilidad, la que habéis visto, él pone una tirolina y podemos movernos, ¿vale? En esa cacha ahora no, porque es solo para él, pero la su habilidad de la Z, ¿vale? Sí que. ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Nivel 3, loco. Esto voy a intentar muy arriesgado, ¿vale? Porque pueden estar acechando, ¿vale? Voy a intentar revivir a mi compañera. Genial, hemos conseguido revivirla, ¿vale? Vamos a ponerla aquí a cubierto un poco. Que se reúna con nosotros. Juntos, puede ser. Nuestra compañera ha muerto bastante pronto, así que seguramente lleva un equipo bastante mediocre, ¿vale? De escopeta, no gracias, no hay enemigo, vale, ni pista reciente. Pues se debía quedar atrás para sanarse, ¿sabes? Es una mirilla. ¿Qué dice? Puta madre esta. Eso también está bien.
gas, esos de Caustic, ¿vale? Eso, esas bombonas del personaje Caustic, que va dejando como barriles de veneno. Aquí estamos bien porque estamos dentro de la zona. Vale, vamos a zona segura, ¿vale? La verdad es que debería quitarme la pistola, voy aquí con la pipa, macho. Este se queda mirando, güey, ¿dónde va colgado? Desarrollo escopeta. No me sirve. Poner azul a hostia, loco. Cubierto, cubierto, cubierto. Ahí sanándome, pero me he puesto ahí no en el mejor sitio, ¿vale? Hemos caído todo. Buah, el Cauti ese nos ha reventado, chaval. Bueno, vamos a ir a ver qué tal. Me gusta el personaje que te lleva, la verdad, bastante. Este también está bien. Pone escudo y tal. Y su ulti es como un ataque de mortero desde el cielo. Lanza como un señuelo y. Está guay, está guay. Primero, introducing your champion. Follow my path to win.
hecho de saltar allí, ella saltaba antes de tiempo y... Uf. Y me voy a quedar corto, ¿vale? Yo creo que es mejor venir aquí. Están dando palos ya yo aquí en Braga, ¿sabes? Menos ya no voy. Hay mucha peña ahí. Voy a acercarme a mi escuadrón, ¿vale? Mantenernos unidos, si puede ser. Ellos se han ido a otra punta. Yo, bueno, yo me he venido en realidad a la otra punta, ¿vale? En el juego no nos hacemos daño, ¿vale? Al caer a la altura. Eso es lo que me llevo. Una milla de franco y del copón. Vale, ya estoy con mi gente. ¿Qué munición tengo aquí? Vale. G7 scout here. Let's go this way. Tango spotted. Danger close. Que te ha venido muy solo, tío. Ahora mismo está separado. Uno allá, este acá. Mi compañero ya nos sigue.
Tengo que movernos porque el círculo se cierra, ¿vale? Así que correr, toca correr como subir un mañana. Vamos a entrar a la zona segura enseguida. Mucha más munición. Como veis, no nos podemos hacer daño, ¿vale? Al caernos de altura. Me pasa por ponerme a recargar en situación crítica. Ejecútalo. Te cubro. Tiene el tío legendario, esto que mierda. Munición, me vale esta. Gracias. Ahora mismo, como veis, pues llevo una mirilla de Franco de la hostia, pero sin embargo el arma no tiene la suficiente potencia, ¿vale? Porque no es un rifle Franco y nada de eso. Y entonces, sí, apunto muy bien, pero las balas no llegan al sitio, ¿sabes? Vamos ligeros, ¿eh? Attention, delivering care package. Care package touching down. Healing my hand.
Puedo usar mi definitiva para correr más rápido, pero es que me la quiero reservar por si me hace falta. Ay, voy a descartarla. Pues es que ahora la llevo tan pea que ni veo, tío. No la tenía que haber gastado, pero es que perdió mucha, iba a perder mucha vida. Pero ahora no la voy a tener para el combate. Tela, no me da cuenta que está el mortero a mi lado. Me han matado, me va a levantar, genial. Buah, tengo una. O tengo siete. Aquí botiquines, dime que botiquines. Así que me he quedado porque no tenía botiquines y iba a durar un pijo sin vida. Y aquí nos matan, mira esa por detrás. Aquí no han liquidado. Sí, aquí hemos caído todos. Nos lo han hecho bien aquí, la verdad. Nos lo han liado. Pero es que no tenía botiquines ni escudos ni nada. Por eso me queda ahí, me he expuesto demasiado ahí intentando coger eso en vez de estar pendiente del tema. Pero bueno. Queda cuarto de 20, tampoco está mal. Y ahora lo creo que hay aquí. Muy buenas, pues nada. No me ha quedado nada así muy bueno, ¿no? Pero bueno. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y hasta la próxima, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, aunque no hemos hecho gran cosa. Pero bueno, hemos estado correteando por allí por el campo. Hasta la próxima, gente.